Del concurso nacional de monólogos de la Sala Dalux. Os aseguramos que vais a pasar una noche espectacular, llena de risas, diversión, carcajadas, buen humor, algo muy útil además y necesario en estos tiempos que corren. Sí, sí, así es. Tras una dura batalla en las rondas clasificatorias, hasta aquí han llegado 5 cómicos que van a poner encima de la mesa todas sus armas humorísticas para llegar a ser el mejor monologuista del año. Aunque siendo sinceros, gracias. A nosotros es que nos encanta la música, y más concretamente a los cómicos como nosotros nos gustan, a nosotros nos gustan las charangas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Nos gustan las charangas? Pero que no sé si os habéis fijado en las letras de las charangas. Nosotros hemos hecho un estudio, para que veáis cómo son estas letras de las charangas, como esta que vamos a cantar, que seguro que la sabéis, y si la sabéis, cantad con nosotros, y esto se viene arriba, luego nos desnudamos, y esto es una fiesta, ¿no? Ah, vale. Como esta canción que dice... Un viejo y una vieja van pa Albacete, van pa Albacete. Un viejo y una vieja van pa Albacete, van pa Albacete. Un viejo y una vieja van pa Albacete, van pa Albacete. Y en mitad del camino va y se la mete, va y se la mete. Esto es paso maquillero. Un viejo y una vieja van pa Albacete. Que ya es raro. Supongamos que la vieja sea la duquesa de Alba. La vieja de España. No hemos encontrado una más mayor que ella. Y que él sea el tío que se ha casado con ella. El dos cojones. Eso sí que es desafío extremo y no lo de Jesús Calleja. O el fraile de la jungla de... ¡Ay, la tarántula, que no me pique la tarántula! Cásate con esta si tienes cojones. El tío está nervioso, porque se ha casado con ella y sabe que se acerca la noche de bodas y que ver ese cuerpo desnudo, pues claro, es una mezcla entre Belén Esteban y Bob Esponja. Claro, el tío se pone nervioso y a mitad de camino, bye. Y hay cosas que no cambian en los banquetes. Por ejemplo, seguro que todos habéis visto la mesa de los amigos. Sí, desde esa mesa salen los gritos más bárbaros toda la noche del rollo de... ¡Viva los novios! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Con lengua! ¡Con lengua! ¡Que se besen los padrinos! ¡Que se besen los padrinos! ¡Que el padre del novio le toque una teta a la novia! ¡Que la madre de la novia coja el sable de cortar la tarta y se la meta por... ¡Viva los novios! Siempre, siempre. Hay que decir una cosa, la ropa interior femenina es sensual, sí. La ropa interior masculina, no. No. Un tanga solo le queda bien a los modelos de la tele y a los strippers. Tú te pones un tanga para poner a tu mujer cachonda y sí, tendrás cachondeo toda la noche porque la tendrás descojonada en el suelo de la risa. Un tanga masculino en un cuerpo de todo a 100 es como desnudar a Falete. Difícil y desagradable de ver. Si además si no te has depilado el culo, tus mofletes van a parecer dos melocotones de Calanda peludicos y maduros a punto de explotar. Sí, sí. Sí, y luego pasa el tiempo, te estropeas un poco y llega la rutina y la confianza que da asco. Como el otro día que me pasaba... Como me pasó a mí, que me acerqué a mi mujer, que estaba ya en la cama metida, yo completamente en pelotas. Me acerqué muy lentamente hacia ella y le dije con voz profunda y sensual al oído. Cariño. Estoy sin calzoncillos. Y va ella y me responde, mañana te saco unos limpios.
La que sí que viene con las bragas bien limpias, o eso creemos, es nuestra siguiente finalista. Ella viene desde Salamanca, se llama Asun Sierra y nos presenta su monólogo titulado 40 primaveras. ¡Un fuerte aplauso, Asun! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Seguimos! Seguimos con el concurso de monólogos. Hay que decir que esta fantástica noche se completa además con la presencia en el jurado de personas tan importantes en el mundillo, en el panorama nacional, como Quique Macías o Xavier del Tel. Unos auténticos monstruos. Las fiestas y viene la feria y que nos emocionamos con las atracciones, que nosotros denominamos las atracciones en varios tipos. Las atracciones que ponen aquí en la feria, nosotros hay unas que denominamos como las potadoras. Sí. Estas se resumen básicamente en coger a la persona en cuestión. Bueno, para hacerlo más visual. Un momento. Se resume en coger a la persona en cuestión. Imaginaos que este soy yo. Bueno, vale, este soy yo. Como digo, estas atracciones se resumen básicamente en coger a la persona en cuestión, levantarla a una altura considerable y una vez arriba, agitarte, darte vueltas, ponerte boca abajo. En algunas he visto que hasta te mojan. Y al final ya decides pues ir a estos puestos en los que no te juegas nada, no les ganas, simplemente tienes que pagar. Y después está, por ejemplo, este del camión, que está con las puertas abiertas, el tráiler. Ese feriante vendiendo cosas. Y que tiene las cuerdas vocales operadas, ¿verdad? Porque esa voz no es normal. Vamos a ver, señora. Si se me lleva a la diosa de la agricultura lavándose el potorro en la fuente, yo le regalo el payasete. El payasete de cerámica de Portugal con colores chillones. Y además, alcánzemelo, secretario, le regalo la estatua de los dos chicos, completamente tajados, escuchando encantados la chapa del abuelo. Sí, claro, y después vas andando por las ferias y escuchas estos soniquetes, ¿sabes? Del rollo, mi aquemaja, la señora, otra Dora exploradora, ¿sabes? O traído desde la lonja, ha ganado un Bob Esponja. Pero a mí realmente el que me pone los pelos de punta, o sea, así de picos pardos, y es el que digo yo, ya han llegado las ferias aquí, es este, que a mí de verdad es que... ¿Qué dice este? Tin, 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 ta, tara, tara, vamos con los camellitos. Tin, 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 el 4, el 8, el 7, el 2, el 9, el 1, gana el 13. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para todos, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros a todos de público. Habéis sido un público excelente. Esperamos que lo hayáis pasado de miedo. Nosotros encantados. Muchísimas gracias a todos. Hasta siempre.